¡No vamos a traicionar el mandato que nuestras bases nos otorgaron a elegirnos como dirigentes para defender sus derechos! Porque la unidad no se declama, la unidad se ejercita y se fortalece en el ejercicio. Habrá quienes se hagan los distraídos, pero los que estamos acá para decir que no hay lugar para hacerse los distraídos, que frente a la infame traición a la patria, la Constitución ordena y habilita al pueblo a rebelarse y defenderla. Y nosotros tomamos ese mandato de rebelión, ese mandato patriótico. Seguro que para que tengamos una democracia más plena es imprescindible el protagonismo masivo y dejar de delegar en políticos corruptos que una vez que llegan a sus puestos traicionan a su patria.